ver la tele desde afuera, la verdad, ha sido bastante grato, porque tengo la impresión que no he encontrado o no me ha vuelto loco mucho encontrar un formato como que me acomode, ¿no? Tengo la suerte de poder estar haciendo radio desde hace bastantes años y tengo la impresión que ese es el medio que me resulta más cómodo. La tele en realidad tengo la impresión que está en un canibalismo bastante curioso y si tú no llegas con una propuesta que sea como comercialmente muy robusta, muy sólida, muy grande, donde te entren auspicios y marques y vayas a la competencia dura a sacarte los ojos todas las noches, particularmente en los formatos más prime, estáis fuera, digamos. Y yo tengo la impresión, a pesar de que me han llamado para hacer cosas, participar en programas que ya están funcionando, la verdad que yo he tenido la opción de contestar que no en general, porque las cosas que me han planteado tienen que ver con formatos o con historias en tele con las que no comulgo mucho. No me vuelvo loco, digamos. No estoy vuelto loco ni he sentido como esa sensación de mierda, estoy sin tele, no estoy vigente, estoy fuera. La verdad que no, y me he sorprendido lo que la radio te puede entregar, ¿cachai? Siendo que muchos pueden percibirlo como un medio B, o sea, tele y radio por acá como un pitutito. A mí se me ha convertido como en mi medio fundamental y las oportunidades que te entrega, por lo menos en mi caso, han sido mucho más importantes que las de la tele. Estando en un programa de alta sintonía y muy taquilla, muy cool, todo lo que tú quieras, como fue Caiga Quien Caiga. Bueno, la buena época de Caiga Quien Caiga tengo la impresión que fue el rock and roll mismo. Yo venía bastante pollo como a integrarme a un equipo que ya había hecho como una primera temporada, tremendamente exitosa, una temporada corta, así, de 10 capítulos. Ya se estaba conversando mucho acerca de esta nueva forma de enfrentar la actualidad, como con ironía, más mordaz y sacándole un poco de rendimiento a los que están en los altos cargos, fundamentalmente público, y me integré así como un productor, llegué como a ser parte de un equipo sin pensar estar en cámara nunca, y en un momento a raíz de unas notas que había hecho yo en otro programa que hice un verano con un buen amigo, les gustó como el estilo y dijeron, bueno, ¿y qué tal si este tipo sale en cámara? Bueno, y ahí empezó como toda una carrera larga con un programa que tenía un formato muy particular para el Chile de aquellos años. En Santiago, después de un tiempo, la gente se empezó como a acostumbrar, pero cuando íbamos a regiones, por ejemplo, era una locura, o sea, era como ser parte de una pandilla, subirse en una van y ahí podía pasar cualquier cosa. Tengo la impresión que tuve oportunidades de estar con mujeres que nunca hubiera esperado estar. Tengo la impresión que Caiga Quien Caiga fue un programa importante para la industria de la tele en Chile, desde muchas perspectivas, desde el punto de vista del look, desde el punto de vista del tono, y las personas que digan lo contrario, tengo la impresión que no lo han podido ver o son bastante miopes finalmente. Fue una época muy entretenida, viajé mucho, conocí gente, actrices, actores, músicos, conocí, entre comillas, tuve la oportunidad de estar con ellos, ¿no? Algo que uno sueña cuando se mete como en esto, ¿no? Como estar con grandes estrellas y pertenecer o creer pertenecer un poco como a ese Star System y fue increíble. Fue la verdad una experiencia muy, muy grande y todas las personas que ahí trabajan hoy, a pesar de que el programa no está al aire, son muy buenos partners míos hasta el día de hoy. O sea, ahí se crearon amistades y lazos bastante fundamentales, digamos. Mira, La Venganza del Pudú se forma hace 2 años cuando Julián García Reyes, quien era el director de la radio en aquel instante,
me llama por teléfono después de yo haber estado 3 años con él. Vino como la crisis, entró como el pánico en todos lados y Julián plantea, vamos a sacar todos los programas del aire y vamos a tocar solamente música. Y luego cuando pasa este vendaval y Julián tiene la impresión de que hay que empezar a vender de nuevo, como a meterle plata a la radio, dice, quiero contar contigo, me llama por teléfono y me dice, invéntate un programa, invéntate algo que mantenga más o menos el tono de lo que venía haciendo los años anteriores. Entonces, yo había tenido como columnista en un programa que tuve antes a Juan Carlos Fau. Y siempre habíamos tenido muy buena onda y nos habíamos reído bastante juntos y cachaba que él tenía como una mirada sobre las cosas más allá de su sapiencia sobre los libros, ¿no? Sobre el mundo de los libros. Y llamo a Juan Carlos Fau y Juan Carlos de inmediato me dice, yo voy feliz contigo, quiero que hagamos esta dupla en un primer momento y vamos con este show y démosle, y muy entusiasmado. Así que empecé yo con Juan Carlos Fau y al poco andar, como a los 2 meses de programa, invitamos un día a Verne Núñez a participar como un entrevistado, digamos, como para que nos contara parte de lo que había hecho en el mundo de la crónica, la zona de contacto, luego diario, etcétera, etcétera. Y estaba el director de la radio en ese minuto viendo como esta performance, ¿no? Ese programa. Y todos tuvimos como una impresión, como una sensación de que había fraguado algo ahí, como sin querer. Entonces, le propusimos a Verne Núñez que viniera una vez por semana, que empezara como a venir a contar alguna historia de alguna crónica, alguna cosa que había él experimentado, X. Y al poco andar, como eso seguía funcionando, dijimos, ¿y si somos los tres? ¿Qué ocurre si es que nos transformamos como en un trío? Y ahí incorporamos al Verne y nos convertimos en lo que somos hoy. Y la génesis del nombre es muy divertido. Bueno, esto tiene que ver con un brainstorming, siempre con algún tipo de consumo, ¿no? Un neuroestímulo que siempre es muy bueno para este tipo de instancias. Y yo tenía la idea de hacer un programa que tuviera que ver como con las personas que quedan un poco como en los márgenes y cómo ciertas entidades grandes, llámese ISAPRES, bancos, etcétera, etcétera, te cagan todo el tiempo. Entonces empezamos a pensar qué es lo que es fundamental para Chile, que es importante, con lo cual nos llenamos la boca, que tenemos tal y tal, pero como que no lo pescamos mucho. Y se nos ocurrió el pudú, este bicho, un animal de mierda, de pata corta, y dijimos, ¿por qué el pudú no está como en el escudo, por ejemplo? Al igual que el cóndor, el huemul. Y dijimos, ¿qué tal si nos llamamos la venganza del pudú, que en cierto modo es como la venganza de los más débiles o de los que quedan como en los márgenes? Así es que con este niño fantástico que viene y se integra, es un poco eso. Esa es como la historia. Ya van 2 años y estamos muy contentos, nos ha ido muy bien. Y es un espacio que yo disfruto de una manera fundamental y es más que una pyme, es mi domicilio, ¿no? Bueno, yo tengo una relación de amor-odio con Twitter fundamentalmente porque en Facebook no estoy. Tuve una experiencia bastante traumática cuando esto estaba partiendo, o tampoco ni tan partiendo para mí, que soy un habitante como bastante nuevo de esto. Estaba en una fiesta y una mina empezó a sacarse fotos, yo era casado, empezó a sacarse fotos esta mina y me decía, esto lo voy a poner en Facebook, esto es para Facebook. Y yo le decía, idiota, ¿cómo se te ocurre que vas a poner esto en Facebook? Yo no quiero aparecer contigo porque no tengo nada que ver. Y la mina se me ponía como en el hombro, esto es para Facebook. Y le decía, bueno, olvídalo. Bueno, desde ahí quedé traumado con Facebook. Y dije, Facebook no es mi lugar, no quiero estar ahí. Sé que es mucho más que eso y sirve mucho más que eso, pero bueno, es un trauma, son como las lentejas. No las como, es un trauma, se acabó. Y Twitter, tengo la impresión que hay una hoguera de las vanidades ahí, una cantidad de gente importante que no ha hecho cosas en el mundo más público, que no sale en televisión, que no aparece en radio, que no escribe en revistas y que no columnea en ninguna parte, que quiere ser famosa y tiene una compulsión bastante fundamental por estar en una primera línea. Tengo la impresión que eso hace mucho daño y son personas que generalmente están buscando como el error
como que te equivoques para entrarte con todo, con los toperoles en punta y hacerte bolsa. Como, pero sí tengo la impresión que a pesar de la existencia de estos bichos, tiene un valor increíble y tengo la percepción también de que todo lo nuevo, de que programas, instancias como esta, o cosas que antes estaban condenadas a quedar como en un cajón, en una lógica más home, hoy día tienen brillo y tienen expansión y se pueden amplificar a través de estas redes. Y es increíble lo que se puede conseguir, ¿no? O sea, hemos visto durante este año cómo se puede parar una marcha en contra de un proyecto termoeléctrico en unas pocas horas a través de Twitter o de Facebook. Tengo la impresión que cambió como la lógica de ser ciudadano también. No sé si era un ministro, un subsecretario que me comentaba, estamos desesperados, porque la verdad que todo esto fuera de aire, ¿no? Y no voy a dar el nombre tampoco, sea, pero porque estos cabros de mierda, en 3 minutos, tú estás años planificando como una política pública y en 5 minutos te la pueden hacer bolsa con un piquete o con una marcha que te echa todo por el piso, ¿no? Entonces, tengo la impresión que hay un poder ahí que hay que ocupar bien. Y uno que está como en los medios y yo que tengo harta gente que me sigue, etcétera, etcétera, como que tiendo a tomármelo cada vez más en serio. Como que en un principio era una vía solo para hacer chistes y despotricar en contra de algo, pero hoy ya como que siento cierta como responsabilidad sobre este nuevo medio que sin duda tiene un poder nada despreciable. Así que ocúpenlo bien, huevones y huevonas.